Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro programa El Faro, una luz de motivación. Hoy estamos felices de llegar hasta ustedes, bendecidos de verdad, agradecidos también con nuestros patrocinadores, el Rancho Ceci ubicado aquí en Laguna de Zarcero. También agradecerle a Supermercado La Montañita ubicado frente a la Iglesia Católica de Zarcero. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo, como siempre, como todos los que hemos tenido. Y también estamos hoy con mi amigo Douglas Rodríguez, que él también es parte ya de nuestro programa y presentador. ¿Tienes metas y logros por cumplir? Yo creo que casi todo tenemos. ¿Te gustaría encontrar algún método para llevarlas a cabo? ¿Te has propuesto metas y han quedado a medio camino? Ese es el tema que vamos a hablar hoy, un tema riquísimo, ese tema, famoso tema, que siempre hacemos como a finales de año o a inicios de año y que siempre se va quedando por ahí rezagado la mitad del mes, como el 15, ya comenzamos a dejarlo botado y los gimnasios quedan vacíos, quedan vacías las calles y queda vacío, hasta nosotros quedamos vacíos porque no terminamos de concluir estas metas. Hoy el invitado que tenemos se caracteriza por ser una persona que hace una diferencia en la vida de los demás y contribuye a una causa mayor que es su éxito personal. En su tiempo libre le gusta correr, leer, escuchar música, ver películas. Su comida favorita es la pasta, comida italiana, la combinación de sabores y el amor y pasión que le ponen al cocinar. Su libro favorito es La Tierra es Plana, cambió mi forma de ver el mundo y las grandes oportunidades y retos del momento actual que vivimos. La persona que más admira es Steve Jobs, un genio de esta época, transformó varias industrias y su pasión por la creatividad e innovación. Albert Einstein, Seth Godin, Tony Robbins, Leonardo da Vinci, etc. Su mayor valor es la creatividad, pues con ella resuelves y afrontas cualquier situación de la vida. Su héroe favorito de película es Batman. Crecí viendo esa serie y siempre me pareció que era extraordinario, pues es un superhéroe sin ningún poder mágico. Su poder es su creatividad, ingenio y fuerza. Sus colores favoritos son para vestir el negro, elegante y simple, y los demás colores me gustan en diferentes contextos, quizás porque forman... Por mi formación de diseñador, aprendí a valorar cada color en su esencia. Si fuera un animal, sería un caballo. Me gusta su estructura y diseño. Me parece un extremo elegante y fuerte. El mayor aprendizaje que le ha arrancado a la vida es la fe y aceptar que hay un plan divino, que todo lo que pasa en mi vida es para mi crecimiento y necesario para superar esta experiencia humana. Su mayor sueño es ayudar a miles de personas a lograr sus metas y proyectos. Agradece a la vida sus hijos, pues le dan significado a esta experiencia humana y agradece el poder trabajar en cosas que ama hacer. Su eslogan de vida, acelerar el éxito, considero es lo que hago por otras personas y con ello contribuyo en sus vidas. Él es Luis Antonio Chacón, bienvenido. Muchas gracias, gracias Tony por la invitación. Pues es un placer para mí estar aquí acompañándoles y compartir pues un poco de esto que suelo hacer día a día, que es ayudar a las personas en el logro de sus objetivos y sus metas. Muchas gracias a usted, Luis. De verdad, para nosotros también un placer tenerlo a usted aquí y pues nos va a ayudarse en este tema que hoy está muy lindo, metas y logros. Dice que naciste en Desamparados, ¿cierto? Desamparados. San José. Actualmente vive en Piedades, en Santana. Exactamente. Estudió diseño publicitario y maestría en gestión de proyectos de tecnología de información y actualmente es coach de proyectos e instructor de PNL. Así es. Mi formación original fue de diseño gráfico y siempre trabajé pues en esa área. Sin embargo, siempre me involucré en el desarrollo de proyectos. Eso me llevó eventualmente a estudiar más en profundidad todo lo que era administración de proyectos. Y esto me llevó de una u otra forma a interesarme mucho en el coaching como una herramienta que apoyaba a la gente a lograr sus proyectos, ya desde una perspectiva no solo de metodología, sino trabajando en la parte mental. Generalmente procrastinamos mucho o no hacemos las cosas, y a veces no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque tenemos creencias, virus mentales o situaciones que hacen que no emprendamos las cosas. Entonces ahí fue donde me interesé mucho por el tema del coaching y entonces combino esas dos cosas para ayudarle a las personas a desarrollar sus proyectos. Excelente. Y ya hemos hablado del coaching aquí. El coaching es un acompañamiento. Realmente lo que hacemos nosotros los que somos coaching, porque yo también soy coach, nosotros lo que hacemos es acompañar en un proceso de vida a los demás y le ayudamos por medio de un sistema técnica de la mayéutica, que es a través de la pregunta los llevamos y los vamos guiando y acompañándolos para que descubran su gran potencial. Siempre nos encanta, Luisito, aquí hacer una frase, la vida es como. Mira, como vos decidas que sea. O sea, yo pienso que uno define cómo quiere que sea la vida en todo momento. O sea, ante toda situación puedes elegir
quedarte sucumbido en el dolor o en la situación, o verlo desde una perspectiva de crecimiento, de desarrollo. Lo mismo en los momentos de felicidad, pues si sientes, si decides también que esto es algo pasajero. O sea, yo pienso, a mí una historia aquella, ¿te acuerdas? El buena suerte, mala suerte, quién sabe. Para mí eso es una forma de ver la vida. O sea, uno no tiene ni que sentirse como que todo es maravilloso siempre porque estoy en un momento de felicidad, pero tampoco sentir que todo es triste porque estoy aparte en un momento de tristeza. Todo es pasajero y todo es parte de una experiencia y es vivirla y disfrutarla. Entonces yo siento que me gusta, me gusta, porque entonces podemos decir que la vida podemos elegirla. Nosotros podemos decidir realmente qué tomamos de lo que nos viene de frente. Y oigan esto, qué importante, porque realmente no nos afecta la situación que viene hacia nosotros, sino lo que nos afecta es cómo percibimos esa situación. Pues vamos a entrar con el tema entonces de las metas. Pero ¿qué realmente son las metas? Mira, yo pienso, para mí las metas es, hay un libro que a mí me gustó mucho que hablaba Brian Tracy, decía que después de mucho analizar y cualquier cosa que quieras definir qué es una meta, decía, para mí, metas es éxito. O sea, éxito es lograr aquello que te propones en cualquier ámbito de tu vida. O sea, si vos dices, quiero correr un maratón, entonces lograste ese maratón, eso es tener éxito y es cumpliste una meta. Quiero bajar de peso y lograste bajar de peso, cumpliste una meta. Entonces, el éxito en sí es el logro de metas. El logro de metas. El logro constante de metas. El logro constante. Y es importante aquí también entender, porque también podemos definir la palabra éxito. Ok, hablamos de metas. Bueno, lo que yo más cerca conozco de una meta es cuando usted va a una carrera y hay un letrerito que al final dice meta. Bueno, es pasar esa línea. Ahora, usted llegó de primero, logró un éxito. ¿Qué pasa si llegamos de último, Luis? Mira, es que depende de cuál es tu objetivo. O sea, yo creo que además en la vida no competimos es con nosotros mismos. O sea, yo creo que eso es lo importante. A mí me encanta correr. Yo corro carreras de 10 kilómetros, voy por media maratón, espero llegar a un maratón, pero yo sé que yo no estoy para correr, para ganar un maratón. O sea, no es la meta es cumplir el proceso. La meta es cumplir el proceso. ¿Por qué? Porque es un desafío conmigo mismo. Cada vez que la primera vez corrí una carrera de 10 y luego entonces la siguiente es cómo lo hace uno en menos tiempo. Y el siguiente desafío es hacerse una media maratón. Yo sé que yo no estoy para competir y ganar una carrera de esas, pero sí estoy haciéndolo por mí mismo. Porque eso involucra todo un tema de salud, de dedicarme ese tiempo para mí y otro montón de cosas. Entonces, el logro de una meta no tanto es lo importante de cumplir el objetivo. Lo importante de la meta es en quién te conviertes mientras haces ese proceso. Uh-huh. Porque vos evolucionas, cambias, te mejoras a ti mismo y además también aprendes un montón de cosas en el camino. Entonces, lo más importante de la meta a veces ni siquiera es el logro. ¿Cuántas veces en la vida nos ha pasado que decimos, yo quiero tener tal cosa y cuando yo tenga eso voy a ser muy feliz? Voy a ser muy feliz, sí. Y llega, tienes eso y no pasa nada. Te sientes feliz el ratito que compraste el carro, o sea, quedaste el carro de la agencia, iba con los plásticos nuevos, se los quitaste al día siguiente y ya. Es el mismo, es otro carro. Fue más linda la expectativa que el logro por crear. Y miren uh-huh. qué importante esto que decía Luis. Cuando nosotros logramos cumplir una meta, abandonamos de nosotros el hombre viejo y el que está ahí es un nuevo hombre, una persona totalmente diferente. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. No se despegue porque hoy estamos con Luis Chacón y nos está hablando de metas para que usted comience a aplicarlas en su vida y comience a ser mejor. Ya regresamos. Amigos de Costa Rica, te saluda Enrique Rosas González. ¿Tienes muchas deudas por cobrar? ¿Estás preocupado por recuperar rápidamente ese dinero que tanto necesitas? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a que nos acompañes este 10 de mayo en el Taller Internacional Técnicas Super Efectivas de Cobranzas a realizarse en San José, un evento organizado por Cedeso. Para mayor información, contáctanos por el 506-2225-1007. Invita el Faro de Luz Motivacional. ¡Te esperamos! Muchas gracias por continuar con nosotros en El Faro, una luz de motivación. Hoy, como siempre, estamos felices, estamos compartiendo un tema bellísimo que son las metas. Hoy nos acompaña el gran profesional Luis Antonio Chacón.
También agradecerle a nuestros patrocinadores, el Rancho Ceci, aquí ubicado en Laguna de Zarcero. ¿Quiere usted comer rico, de verdad? ¿Quiere usted comer como en su casa? Pues pase al Rancho Ceci. Esto es una parada obligatoria. Cuando usted va para San Carlos o va para San José, si usted no pasa al Rancho Ceci, su vida no va a ser igual. Entonces lo invito, de verdad, a que pase al Rancho Ceci. Hoy estamos con el tema de las metas, pero también quiero recomendarles mi nuevo libro, Invéntate. Ya lo dijo antes Luis Chacón, cómo inventar nuestra propia vida, cómo elegir nosotros lo que queremos. Este libro es una guía que le va a ayudar a usted a inventar su propia vida, las 7T para crearte tu propia vida. Continuamos con nuestra entrevista. ¿Por qué el ser humano se propone metas? Mira, yo creo que eso es natural. O sea, recientemente estaba estudiando mucho acerca de este concepto. Siempre estoy estudiando lo nuevo que sale. Y se hablaba aquí en este estudio que estaba viendo que nosotros, para nosotros es instintivo el logro de metas. O sea, nosotros empezamos, nacemos y sin que nadie nos diga ni nos obligue, un día empezamos a tratar de caminar, ¿verdad? Vemos un árbol y nuestro instinto es subirlo. Vemos unos escalones y nos proponemos subirlos. O sea, para nosotros el logro de metas es instintivo. Es una forma de alcanzar felicidad, de lograr objetivos. Pero además, el tema es, como te decía, aprendemos a experienciar la vida a través de esos logros que vamos logrando. Valga la redundancia. Y entonces, ese logro de metas, ese logro de poner los desafíos y de hacerlos, es algo que tenemos siempre como parte de nuestra forma de ser. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento asociamos el logro de metas o el logro de proyectos con algo difícil, porque se nos dice que todo requiere disciplina, trabajo, esfuerzo. Entramos en un sistema de educación que nos lleva mucho hacia eso. Y dejamos de hacer eso, que simplemente era hacerlo porque nos gustaba. O sea, ¿cuántas veces de niños intentamos una cosa y otra vez hasta que nos saliera? Cogíamos un trompo, jugábamos con un trompo y no te salía. Y le dabas hasta que un día funcionaba el trompo. Y nadie te obligaba a eso, pero lo hacías por mero disfrute. Cuando mezclas el concepto de que ahora tienes que hacerlo por disciplina y por fuerza de voluntad, es donde empezamos a complicarnos un poco y se nos hace el logro de metas un tanto difícil. Pero abandonamos ese instinto natural. Luis, y por ejemplo, yo he estado con gente y me incluyo que, digamos, el lunes, que uno casi siempre empieza los lunes a cambiar las metas y todo el asunto, hay veces uno se pone metas muy altas. Yo creo que eso es un problema, porque si yo el lunes voy a empezar a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, voy a leer tanto, yo creo que eso es lo que hay veces cuando no cumplimos eso, nos deprime, porque nos saturamos de que ya en cuestión de horas vamos a transformar todos nuestros hábitos, nuestros bloqueos, un montón de situaciones. O sea, ¿cómo podemos Mira, los estudios recientes hablan mucho del tema este de la fuerza de voluntad y dicen que la fuerza de voluntad es un recurso finito. O sea, vos tienes como una dosis de fuerza de voluntad. Entonces, si vos te pones precisamente un montón de metas, y es lo que le pasa a la gente, que a principio de año se pone todas las metas, ¿verdad? Exactamente. Y esta vez, este año sí quiero bajar de peso, voy a aprender inglés, voy a estudiar, y todo va a ser. ¿Qué pasa? Que el lunes te enfrentas y resulta que la fuerza de voluntad es finita. Entonces, la pones en una cosa y ya no te falta para la otra. Pero además de eso, empezamos a trabajar y nuestra rutina diaria nos exige fuerza de voluntad para resolver el problema que tenemos de finanzas, o el problema que tenemos en la empresa, o un problema de salud que apareció, o un problema que apareció en la familia, lo que sea. Entonces, nuestra fuerza de voluntad se va a solucionar eso. Y abandonamos todas aquellas otras metas que teníamos. Entonces, parte de esto es, primero, ponerse objetivos claros, muy definidos, saber por qué yo quiero lograr eso. Exigentes pero alcanzables. Y exigentes pero alcanzables. Y hacer que nuestro cerebro no. Parte de nuestro cerebro es protegernos. Entonces, si nuestro cerebro le pones una meta gigante para que no te sientas mal, eventualmente lo que va a hacer es que la olvides o la postergues para que no sufras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por ponernos una gran meta, ok, está bien, una gran meta, pero eso tenemos que llevarlo a una meta muy pequeña, muy manejable para nuestro cerebro, y donde yo sepa que al final de todo este trabajo que voy a hacer, yo tenga muy claro qué es lo que tengo que hacer mañana para cumplir ese objetivo. Si yo tengo la meta de bajar 20 kilos, eso es dificilísimo. O sea, eso es complicadísimo. Ahora, pero si mi meta es simplemente que mañana yo tengo que caminar 5 kilómetros,
Eso es todo. No tengo que preocuparme de otra cosa. Es solo caminar 5 kilómetros. Que, o sea, dentro de un plan, yo sé que si sigo eso durante tanto tiempo, voy a lograr mi objetivo. Eso es manejable. Entonces ya no estoy preocupado, obsesionado con los 20 kilos que tengo que bajar, sino con cumplir mi meta de mañana. Y así con cada una de las cosas que yo voy proponiendo. Es llevarlo hasta un estado donde sea manejable y que mi cerebro pueda con él. Me gusta cuando hablamos de objetivos claros. Y para que ustedes tengan ahí en cuenta también, es importante de verdad darle claridad a lo que usted quiere hacer. Hay personas que dicen, yo quiero bajar de peso. Sí, pero ¿cuánto? Yo quiero tener una casa. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué color? Yo quiero tener mucho dinero. Pero es que eso es subjetivo. Mucho dinero para una persona que tiene mucho dinero son 60 millones de dólares. Pero para una persona que no tiene dinero pueden ser 5 mil colones. Entonces, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto realmente ocupas? ¿El carro que quieres? ¿De qué color es? ¿Cuál modelo es? Todo ese tiempo hay que clarificarlo bien y ya lo hablábamos ahí, ¿verdad? Es muy importante clarificar esto. Y hay algo que tal vez yo he aplicado y que se los voy a decir en un ejemplo claro. Yo un día decidí comenzar a caminar todos los días y me dijeron que uno para crear un hábito, no sé si es cierto, son 21 días que tiene que hacerlo repetitivamente. Pero qué cansado es cuando usted piensa que tiene que caminar 21 días. Entonces lo que hice fue, dije, voy a caminar solo mañana. Solo mañana voy a caminar. Y ya caminé ese día. Y cuando llegó el otro día, volví a decir, solo hoy voy a caminar. Y agarré el pastel y lo despedacé y me lo comí en pequeños tractos. Muchas veces las cosas que nos pasan, que no llevamos a cabo nuestra meta, tienen que ver porque nos queremos comer el pastel completo. ¿Cierto, Luis? Así es. Y eso está totalmente apoyado por temas de neurociencia. Expertos en el estudio del comportamiento humano, lo que han dicho es eso. O sea, nosotros no podemos lidiar con eso, exacto. Y es, hoy en día se dice que es entre 21 días hasta 66 días, más o menos, lo que tarda una persona en cambiar un hábito. Hay gente que lo logró en 5 días, hay gente que va a tardar hasta 66. Es muy personal. Pero lo importante es eso que vos dijiste es clave. Y decían que no en vano funciona mucho la fórmula que tienen las personas de Alcohólicos Anónimos o de eliminar otras dependencias, que utilizan esa fórmula de hoy y solo por hoy no voy a fumar. Hoy y solo por hoy voy a no tomar. ¿Por qué? Porque para el cerebro pensar en nunca más, una persona que ama el cigarro, por ejemplo, pensar que nunca más en su vida va a probar un cigarro es muy difícil de manejar. Ya empezó perdido. Pero si el enfoque es hoy y solo por hoy tengo que hacerlo, lo logran. Entonces eso mismo aplicado, como vos decís, es una fórmula perfecta. Es tener una unidad de trabajo manejable y donde yo me concentro en hoy y solo por hoy tengo que cumplir mi objetivo, que es caminar, como vos dices. Bueno, hoy estamos con un tema riquísimo, estamos con Luis Antonio Chacón, estamos hablando del tema de metas y logros. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y ya casi regresamos, no se mueva. Amigos de Costa Rica, que saluda Enrique Rosas González. ¿Tienes muchas deudas por cobrar? ¿Estás preocupado por recuperar rápidamente ese dinero que tanto necesitas? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a que nos acompañes este 10 de mayo en el Taller Internacional Técnicas Superefectivas de Cobranzas a realizarse en San José, un evento organizado por CEDESO. Para mayor información, contáctanos por el 506-2225-1007. Invita el Faro de Luz Motivacional. ¡Te esperamos! Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro programa El Faro, una luz de motivación. También les digo que nosotros estamos en las redes sociales, tenemos un grupo ya supera las 3,000 personas, así se llama El Faro, una luz de motivación. También tenemos nuestra fanpage llamada igual. También tenemos toda una comunidad en el WhatsApp al 8741-2624. Ahí usted nos busca y nos dice, yo quiero ser parte de esta comunidad. Vieras qué lindo es compartir con tanta gente ahí. Y este grupo no es mío, es de todos ustedes. Ahí compartimos temas, compartimos imágenes, compartimos videos. Alguien hace un audio. Es bellísimo porque todos los días nos levantamos con un mensaje de esperanza, que es lo que queremos llevar a ustedes. Nosotros no queremos solamente decir que existimos solo nosotros para llevar temas de esperanza, pero somos una opción más.
Nosotros queremos que usted elimine también de su vida todos esos programas nocivos que ve, todas esas personas que son nocivas para su vida, y comience a cambiar su vida con personas que edifiquen, con programas que edifiquen, con lectura que edifique. Hoy hay mucho de dónde aprender. Hoy tenemos personas también como Luis Antonio Chacón, que da talleres bellísimos de todo lo que tiene que ver con PNL, coaching y, bueno, muchos temas más. Hoy estamos con el tema de metas y logros. Antes hablábamos de ese famoso tema de la fuerza de la voluntad, pero nos decía Luis Chacón que también existe una fuerza del disfrute. ¿Qué es realmente esa fuerza del disfrute? Mira, hoy se valida más esto, y estoy trabajando mucho en conceptos de gamificación de proyectos, o gamificar tu vida, por así decirlo, y es aplicar toda la metodología de juegos para lograr objetivos. Que eso, como te decía, es simplemente volver a la esencia de cómo éramos cuando éramos niños, que nosotros lográbamos las cosas a partir del juego, del disfrute. Entonces, ¿por qué enganchamos nosotros tanto con los videojuegos, por ejemplo? ¿O por qué enganchamos tanto con los juegos, cualquiera que se llame? Porque están hechos de una manera donde vos vas teniendo claro un objetivo, que es el gane del juego, el rescatar a la princesa, en caso de Mario, lo que sea. Y además vas sabiendo que cada nivel que vas jugando es lograble. Eso es, ya uno sabe que ese nivel es lograble. ¿Por qué? Porque está hecho de esa manera. Pero además, cada nivel tiene un suficiente desafío como para estirarte, pero no para frustrarte. Para irte preparando. Exacto. Y cada nivel te va preparando para el siguiente. Entonces, y por eso enganchamos. Y entonces empiezas a jugar y llega, pierdes, vuelves a empezar y vuelves a hacerlo y vuelves a perder hasta que pasas ese primer nivel, y ya ese primer nivel te preparó para el siguiente nivel. O sea, nunca perdemos. Nunca pierdes. Porque podemos volver a comenzar. Exactamente. Entonces, si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, si nosotros tomamos nuestros proyectos y los dividimos en pequeños niveles, donde sepamos que en cada nivel yo voy a tener que desafiarme un poquito. No tanto como para que lo abandone, pero sí saber que aquí voy a aprender, y saber que el fracaso es parte de ese proceso. Hoy en día tenemos que aprender, nos castigaron mucho con el concepto de fracaso y tendemos a ver el fracaso como algo dificilísimo. No, el fracaso es necesario para cualquier cosa. Cuando estábamos aprendiendo a caminar, nos caíamos y nos volvíamos a levantar. Don Luis, si no podemos conceptualizar, cambiarle esa palabra de fracaso, ¿cómo le podríamos llamar? Mira, ¿zona de aprendizaje, por ejemplo, no? Yo creo que le podemos llamar como sea, pero simplemente es entender que el fracaso es parte del proceso. O sea, le puedes ver como un proceso de retroalimentación, le podemos llamar como quieras. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de libros que se enfocan en desarrollo de estrategias de empresa o creación, lo que te dicen es, fracase rápido. Hay un colombiano, Yokoi Kenji, dice que el éxito es una montaña de fracasos. Así es. Me gusta este concepto de fracase rápido. O sea, ¿qué edad tiene usted? Entonces, prepárese a fracasar, porque detrás del fracaso o después del fracaso, ya dijimos, es una zona de aprendizaje. Todos tenemos a fallar cuando estamos iniciando. Ya grandes personajes, grandes atletas como Michael Jordan decía, tuve que botar 10,000 bolas para meter una, ¿verdad? Entonces, y así en la vida todos tenemos que ir pues aprendiendo, y para aprender hay que fallar. Entonces, ¿qué tiene que ver? Me hace mucha gracia que las metas siempre se ponen a inicio de año. ¿Por qué dejamos que termine todo un año para decir, voy a ponerme las metas? Inclusive estamos en julio y estamos diciendo, por favor, que termine este año que ha sido terrible y que inicie el otro, porque en el otro voy a respirar con nuevas metas. Mira, yo pienso que simplemente es ese símbolo que tenemos de cambio de año, y entonces ya nos acostumbramos a hacer eso. Pero yo siempre le digo a la gente, olvídate de eso. O sea, olvídate, cualquier momento es el momento perfecto para ponerse una nueva meta, un nuevo proyecto. Más bien, abandona eso. ¿Por qué? Porque ya sabes a veces que empiezas perdiendo. Te pones un montón de metas, te trazas un montón de cosas y las vas a dejar abandonadas. No, una excusa es entonces para... Yo creo que es parte de la emotividad y es parte de toda esta cosa y todo, sí, el movimiento que pedirse y todo. Pero ahora, si eso te sirve, no importa, hazlo. Pero piensa que este es el momento perfecto. O sea, el momento perfecto para hacer un cambio en tu vida es ahora. O sea, y si estás oyéndonos en nosotros y esto te llegó en este mes del año, es porque tenía que llegarte en este momento. Entonces, simplemente define cuál es aquella meta que quieres lograr y empieza a practicarlo, empieza a hacerlo poco a poco. Trázate pequeños objetivos y empieza a desarrollar un músculo, a desarrollar fuerza con eso. Igual que como te decía, velo como un juego, velo como una estrategia de crecimiento, donde yo voy a subir niveles y voy a ir
una pequeña meta y entonces voy a tener sensación de éxito, voy a aprender en el camino y voy por la siguiente. Me gustó que volviste al tema de los juegos porque tengo por ahí una pregunta. ¿Cómo agarro yo toda esta estrategia de juego y la paso a mi vida? Con ejemplos claros. Mira, ejemplos claros. Ponía en un taller que estábamos recientemente, decía, quiero desarrollar mi hábito de lectura. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos lo hacemos difícil. O sea, quiero desarrollar mi hábito de lectura. Ok, bueno, voy a empezar a leer 20 minutos diarios. Eso es manejable. Ahora, lee lo que sea. No tienes que leer algo clásico, no tienes que leer algo... No, empieza a leer lo que te divierta, lo que te mueva, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que estamos es desarrollando el músculo. Después de eso, entonces dices, ok, voy a desarrollar, empezar a leer 20 minutos diarios. Si el primer día, a los 10 minutos, te desconcentraste, no pasa nada. Al día siguiente, intentas de nuevo. Pero una vez que dices, ok, cuando cumpla mis 5 días de lectura de 20 minutos, me voy a dar un premio. Y voy a ir a tomarme un café a tal lado y me voy a sentar allí a disfrutar tal cosa. Si eso es lo que te motiva. O voy a ir y hacer tal cosa. Ahora, cuando cumpla un mes de leer todos los días mis 20 minutos, voy a ir y me voy a comprar tal cosa que me gusta. Y te premias. Te vas dando esos pequeños satisfacciones. Pero además, entonces ya una vez que desarrollaste primero esos 20 minutos, ahora puedes decir, ok, ahora voy a tratar de aplicar esto a tal lectura. Y después dices, ahora ya estoy haciéndolo fácil, ya los 20 minutos lo leo fácil. Bueno, voy a subirlo a 30 minutos de lectura diaria. Y empiezas ahí a ir creciendo. Cuando te vas a dar cuenta, estás leyendo fluidamente una hora o más. Y está, incluso he visto gente que siguiendo esta metodología, de un momento a otro se sienta a leer un libro completo. Me encanta y sobre todo porque nos premiamos. Casi nadie se premia a sí mismo y es tan importante. Y también conectamos con el juego, porque yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar alguno de estos jueguitos. Cada vez que usted pasa una etapa, le hacen una fiesta prácticamente ahí. Y entonces esto también nos conecta a nosotros con premiarnos en vez de castigarnos, porque para eso sí somos buenos. Bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces queremos que Luis, usted nos cuente cómo podemos contactarlo a usted, qué tipos de trabajos haces y todo este tipo de... Pues mira, mi trabajo es ayudar a las personas a desarrollar sus proyectos. Trabajo mucho en proyectos de internet, gente que quiere desarrollar estrategias de venta en internet. Me encuentran en luisantoniochacón.com, en Facebook me encuentran como coach.luisantonio. Generalmente estoy compartiendo mucho material. Tengo un programa también en PNL TV que ahorita está saliendo en varios países de Latinoamérica y en PNL TV es en este momento el horario es los miércoles a las 4 horas de Costa Rica. Y allí siempre estoy compartiendo temas de desarrollo personal. ¿Algún también número de teléfono? El 8829-8684. 8829-8684. Ahí me pueden por WhatsApp también. Ok, bueno, de verdad complacidos hoy con este super tema que nos dio Luis Chacón. Felices de llegar hasta ustedes. Y pues siempre recomendándole mi nuevo libro, Invéntate las 7T para crearte tu propia vida. Esto es un manual realmente para inventar nuestra vida. Nos gusta terminar siempre con nuestro eslogan de vida que dice: tu vida es hoy, sueña en grande, toma acción y que Dios me los bendiga. Gracias.